Nada. Creo que ese va a ser buen sitio para empezar a grabar. Muchos sabréis que lo de ir a sitios abandonados, pues bueno, es una afición que me gusta mucho, pero últimamente tampoco me estoy centrando mucho en subir este tipo de contenido en el canal, porque creo que, bueno, tampoco tiene mucho misterio contar en vídeo todos los sitios a los que voy. No todos los sitios son interesantes. A mí me gusta mucho, simplemente primero por la experiencia y luego pues porque me gusta hacer fotos. Entonces, bueno, hoy no tenía previsto grabar un vídeo, simplemente me traje la cámara para hacer un par de fotillos, pero bueno, ha pasado una experiencia un tanto curiosa que quería compartirlo un poco con vosotros, y es que estaba andando y me he encontrado una cartera que, pues no sé si se la habrá caído a alguien o la habrán robado y la habrán tirado o lo que sea. Pero bueno, la cosa es que me he encontrado una cartera y ahora os voy a contar el gran dilema que hay. He hecho lo primero una encuesta por Instagram, que los que no me sigáis por Instagram pues lo podéis hacer, porque subo todas las fotos y muchas stories y contenido así de urbex. Y bueno, hice una encuesta para ver qué haría la gente. Hice una primera pregunta diciendo de si te encuentras una cartera, ¿qué harías? ¿La devolverías o te la quedarías? Y acompañé eso pues con una foto con la cartera y se veía pues un par de billetitos. Bien, he estado investigando un poco sobre la cartera y resulta que, bueno, hay distintos documentos identificativos. Parece ser que hay dos documentos identificativos que son de distintas personas, por lo que me da a sospechar que la cartera pues ha sido robada, porque no creo que lleves tú una cartera tuya con un documento de otra persona. Pues bien, también aparte de todos los documentos que había, DNI, tarjetas bancarias, de transporte, de conducir y todo eso, había dinero, que era como unos 20 euros más o menos por ahí aproximadamente, y la cosa es que también había droga. Entonces luego hice otra encuesta diciendo, vale, en el caso de que la devuelvas la cartera, ya he dicho, la voy a devolver, ¿qué harías? ¿La entregarías a la policía con la droga? Entonces, si la entregas con la droga, pues bueno, a ver, yo creo que problemas no tendré porque, joder, la estoy devolviendo. Sería un poco gilipollas que robe una cartera y me entregue a la policía con la cartera, el dinero y la droga dentro. Pero claro, a la persona a la que pertenece esa cartera, pues le podría caer, o sea, podría tener un problema porque llevar droga no es legal y además que había bastante droga. Y también puedo hacer lo de quitar la droga y entregar la cartera con el dinero y los documentos. Pero claro, entonces ya algo que es de esa persona no lo estás entregando. Entonces, no sé. Pero claro, también si quito la droga y la entrego a la policía, pues la cartera tiene un fuerte olor a droga. Entonces la policía puede intuir que esa cartera tenía droga, pero que me la he quedado yo. Entonces, claro, ahí podría estar yo en un problema. Entonces no sé qué hacer. ¿Se puede entrar o no? Sí, pero no tiene nada. Pues eso, entonces no sé qué hacer. Os dejaré luego las encuestas para ver lo que cada uno ha respondido. Y bueno, pues al final del vídeo supongo que sabréis lo que pasará. Esto es lo que es el trozo de droga. Y yo digo que es marihuana, o sea, huele a marihuana que flipas. A mí me huele a marihuana. ¿Tú qué dices que es? Chocolate. Vale, Álvaro dice que es chocolate. ¿Qué crees que es? Que huele a marihuana, pero eso no... A ver, la marihuana se puede prensar y hacer como una pastillita. Rafa también decía que era marihuana. Parece María, sí. Era marihuana. Es marihuana. ¿Tú por qué dices que es chocolate? Por la forma. Tiene color. Por la forma. Por el color también. Sí, por eso. Ya, pero tío, esto huele a marihuana. Ábrelo, ábrelo. Es chocolate. Tío, no lo voy a abrir porque me voy a llenar de olor a... Ábrelo y dale un poquito. ¿Tú crees que me la, fume, no? Mira, mira qué hierba tienes por aquí también. Yo no fumo. Va a parecer que me he fumado la... Me la he fumado. Pero no, yo no fumo, ¿eh?
es simplemente alergia y es que tengo un huevo de alergia. Mientras tanto, vamos a ver por aquí una casilla que hay, que bueno, tampoco espero que haya mucho porque por fuera parecía muy destrozada. Es la típica casa de pueblo. Esto es lo que decía de por qué muchas veces no subo vídeo de todos los sitios. Pues como veis, es que en un minuto hemos visto esto, no da más que para una foto. Por cierto, volviendo un poco al tema de la cartera, he intentado localizar por Instagram o por Facebook a la persona perteneciente de dichos documentos y no la he encontrado. Corresponde a dos personas, una que ronda más o menos los 60 años y la otra que tiene como unos 30-40 años. Yo pensé, si encuentro y localizo a la persona, pues mira, se la devuelvo en persona y ya me quito de todo el marrón. Pero claro, como no la puedo localizar por redes sociales, pues tampoco me voy a presentar en su domicilio porque sería un poco violento, así que yo creo que la última opción que me está quedando es devolverla simplemente a la policía, que sería lo correcto. Claro. Vamos a continuar con la exploración. Ya hemos entrado en otra casa. Esta parece ser que está en mejores condiciones que las otras que hemos visto, aunque creo que solo he mostrado una, porque las otras no las he grabado, pero bueno, esta parece que tiene cosas más interesantes, así que vamos a echar un vistacillo rápido y a ver qué encontramos. Y por cierto, muchos me decís sobre la linterna esta que llevo, o la luz esta que llevo, y es que no es más que mi linterna de siempre, con un difusor blanco. No tiene más misterio y es la que uso para muchas fotos, así que ya lo sabéis. Bien, pues parece ser que esta es una carta de amor. ¿De qué año? Esto es mentira. Vamos a ser del 73, si no había Bolesvik. Sí, es del poner del 73. Está mal. ¿Por qué? Joder, en el 73. Tío, está muy bien esto. Pero en el 73 también podrían escribir. Se inventó la escritura ya. Tío, es que parece letra de niña de ahora. Joder, pero es que la caligrafía, cabrón, no se ha inventado ahora. Por eso yo no puedo decirte todavía te quiero. Porque sería mentira. Es decir, le gusta y ya está. Puede que ese domingo pensaras que era una puta. Si dejé que me besaras, madre mía, ¿cómo empezó el baile? Sí. Si dejé que me besaras fue porque me gustas y te deseo. El domingo, día 10, es mi cumpleaños y quisiera que estuvieras con nosotros en la celebración. Por eso y por otras cosas. El por otras cosas es como que quiere un pinchito, ¿no? Madre mía. Se va a complicar un poco la cosa porque íbamos a salir y justamente hay cuatro policías y claro, la cosa es que no es que estemos aquí dentro haciendo fotos, sino es que estoy dentro con una cartera, con droga y con documentos que no son míos, entonces si me pillan pues a ver cómo justifico ahora mismo eso. Hemos salido ya del sitio y con la cartera, así que doblemente éxito. Vamos a ir al último sitio, yo creo que para volar un poco el dron y ya finalizar lo que es el día. Se está echando el sol encima, así que yo creo que es hora un poco de ver los comentarios que me habéis puesto. Primero voy a ir con las estadísticas para ver qué habéis contestado. Un 77% la devolvería y un 23% se la quedaría, eso está bien. El 53% la dejaría, o sea, dejaría la droga dentro y un 47% la quitaría. Casi lo estrellas, tío. Claro, cabrón. ¿Cómo se te ocurre aterrizar el dron en una superficie metálica como es un coche? Yo estoy mi dron. Casi lo estrellas, tío. Te lo has comprado hace una semana y ya lo quieres estrellar. ¿Cómo se la juega el cabrón? Hostia, la Guardia Civil. Ay.
voy a ver algunos comentarios que me habéis puesto. Por ejemplo, hay gente que dice que la devuelve, pero sin dinero. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera y es responsable de sus consecuencias, así que si el dueño de la cartera lleva droga, sabe a lo que se arriesga si la policía la encuentra. Hay gente que dice que puede ser un pretexto para hacer un concurso. No sé, ¿qué quieres que sortee droga? Si dejas la droga, o sea, si la dejas con la droga, te cae a ti la multa por llevar droga, aunque te la encuentres. Más que nada porque su droga, si la tiene, pues que se acata sus consecuencias. Gente que dice que la vende, gente que dice que se la dé, gente que me ha escrito unos párrafos más grandes, como que entraría en un dilema si pretendo ayudar o no. En fin, que me resume que le caiga una gorda al propietario, pues es responsabilidad suya. Gente que dice que es ético cuidar de la otra persona como espera que él mismo lo haría. Como veis, hay opiniones para todo el mundo, muy variadas. O sea, os he puesto como así unas pequeñas respuestas que me habéis puesto. No puedo leer todas, pero para que veáis un poco por dónde van los tiros, lo que opina cada uno. Hay respuestas para todo. Para que me la quede, para que la devuelva, para que la venda, para que deje una cosa, no deje la otra, para que la tire por ahí. Yo creo que la voy a devolver. Estamos ya en la estación de Atocha y estamos buscando una comisaría de policía y justamente la de atrás está cerrada, así que se nos va a complicar un poco. Y la cosa es que, joder, hemos temido porque al venir para acá han pasado dos policías con un perro y digo, a lo mejor el perro va a detectar que llevo algún tipo de estupefaciente en el bolsillo, pero bueno, no ha habido problema. Así que como eso está cerrado, pues vamos a ver si con alguno de los policías que hemos visto en el pasillo, pues se lo entregamos. Yo creo que con esto ya acabará el vídeo. Todavía no ha acabado el vídeo y es que ha pasado algo que nos ha sorprendido un poco. Pues como la comisaría estaba cerrada, como lo dije, pues fuimos a los policías que estaban en el paseo para entregar la cartera. Y bueno, pues tampoco nos dieron una solución muy clara porque, claro, nos dijeron la comisaría está cerrada, no nos podemos hacer cargo de la cartera porque la caja fuerte está dentro de la comisaría y no tenemos las llaves. Entonces nos dijeron que teníamos que llevar la cartera a otro lado, pero claro, la cartera tenía droga, entonces ya hubo como distintos bandos. Había una chica que dijo que, bueno, que ellas se ocupaban un poco como de la cartera, aunque no debían de hacerlo, pero había otro que simplemente era como, bueno, la tiramos aquí a la basura y como que aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Tú no has visto nada, yo no he visto nada y ahí se queda. Y me ha sorprendido un poco porque es una basura que puede ir cualquiera y cogerlo. Han tirado pues lo que es la droga, la han tirado a la basura. Y pues todavía tengo aquí la cartera, que la tengo en el bolsillo, la tengo aquí. Me tengo que dirigir a otra comisaría de policía para entregar la cartera, que me parece un poco, no sé, pues siendo ellos policías, que se podrían hacer cargo de ello, porque no sé. Pues, a no ser que vayamos a por la droga de la basura. ¿Quieres volver a por la droga? Es que lo suyo es entrar en la comisaría con la droga. Bueno, sería buena táctica esa, la de volver. No, no tiene sentido. Dásela y ya está. Y si huele, pues es culpa de la tía. Sí. Pero bueno, así va la cosa. Pues tengo que solucionarlo yo por mi cuenta. Así que vamos a la comisaría después de cenar. Bueno, pues por fin ya, después de un duro día de exploración, estoy en casa. Acabo de venir justamente de la comisaría de policía y en esto de YouTube es que es muy triste porque es que si no enseñas las cosas la gente pues no te va a creer. Así que aquí está la hoja que dice que entrega el monedero con las tarjetas, el dinero y tal. Así que bueno, un papel más que está ahí. Y esto no quería hacer un vídeo en plan, joder, pues mira qué bueno soy que me encuentro una cartera y pues la entrego. No, ni mucho menos. De hecho es la segunda cartera ya que me encuentro, para que veáis. Y es que, bueno, pues como os dije, pues muchas veces cuando voy de exploraciones, pues es que solo hago fotos, otras veces que no hago absolutamente nada. Y como me ha pasado esta circunstancia, pues quería hacer como un pequeño poco con todos vosotros para que me pusierais lo que haríais en mi situación. Y la verdad es que me he echado unas risas, bueno, unas risas en plan bien, porque hay algunos comentarios que, joder, tela, ya os escribí, o sea, ya os puse por pantalla anteriormente unos cuantos y algunos es que soy muy pillines, o sea, muy pícaros. Pero bueno, por norma general sois bastante honrados y eso está muy bien, por lo menos cuando escribís, pues lo devolveríais,
la mayoría, y eso está muy bien. O sea, me gusta que la gente sea así. Y nada, pues eso, una experiencia más que ha pasado hoy. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.